¿De cuánto es un perfil? El país está de fiesta en esta 19ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2016. Le damos la más cordial bienvenida, damas y caballeros, por hacer uso de la cita en esta noche legal. Los organizadores de este evento dentro de la Feria del Libro, Premio Internacional Pedro Enrique Jureña, le dan las más cordiales las bienvenidas. Hacemos notar de manera especial la presencia de don Pedro Vergés, ministro de Cultura. Diomedes Núñez Polanco, director de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Jureña. Luis Obrea Franco, comisario de este Premio Internacional y asesor general del Ministerio de Cultura. Todos los miembros del jurado de este premio internacional, dominicanos y extranjeros, bienvenidos. Escritoras y escritores dominicanos, especialmente aquellos a los cuales recibimos con las manos abiertas de cualquier parte de la bolita del mundo de que hayan venido a su tierra. Asimismo, a todos los demás representantes del gobierno, de las empresas privadas, y sobre todo a ustedes, damas y caballeros del público en general. Antes que todo, quisiera pedirles una cortesía de parte de ustedes. Poner su celular en modo de vibrador o apagarlos, por favor, para evitar distractores. El galardón es otorgado por el Ministerio de Cultura por disposición del Poder Ejecutivo mediante el decreto presidencial a iniciativa del excelentísimo señor presidente constitucional de la República, don Danilo Medina Sánchez, para los laureados escritores iberoamericanos. Desde su creación en el año 2013, el jurado correspondiente ha reconocido a Luis Rafael Sánchez, puertorriqueño, Ernesto Cardenal, nicaragüense, y Eduardo Galeano, uruguayo, y Beatriz Sarlo, argentino. En esta versión, el Premio Internacional Pedro Enrique Jureña se viste de gala en esta noche en presentarles la conferencia magistral 5 libros que dictará el laureado escritor peruano a quien pedimos pasar al podio, don Mario Vargas Llosa.
director de la Biblioteca Nacional, Santo Domingo. Señores miembros del jurado, el premio Pedro Enrique Sureña, señoras, señores, queridos amigos. Voy a hablarles de mi vocación, es decir, de mi trabajo de escritor, y he pensado que podría dividir la charla de esta noche en 5 libros que jugaron un papel muy importante para mí, tanto en la toma de conciencia de la importancia que tenía la literatura en mi vida, así como en el tipo de escritor que yo quería ser y en mi manera de ir poco a poco entendiendo la literatura que yo quería ser. Yo aprendí a leer a los 5 años en el Colegio de La Salle de Cochabamba, Bolivia, y siempre he dicho que aprender a leer fue la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Yo recuerdo clarísimamente cómo el mundo se enriqueció, cómo creció un horizonte extraordinario gracias a esa operación mágica que era leer un libro y convertir las palabras en imágenes y las imágenes en aventuras que las vivía como si realmente yo fuera el protagonista. La vida se enriqueció extraordinariamente gracias a la lectura y seguramente en esas emociones primeras de lector de libros de aventuras nació como germen, como embrión y vocación de escritor. Yo tengo un recuerdo de un libro relacionado con estos primeros años de lector allá en Cochabamba. No sé exactamente cuándo, pero entre mis 5 y mis 10 años, que fue cuando salí de esa ciudad boliviana donde pasé mi infancia, mi madre, que era muy buena lectora, guardaba en su velador un libro de Pablo Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada, en una edición que mi memoria recuerda, de tapas azules, con un título en letras amarillas. Y ese libro lo recuerdo fundamentalmente porque mi madre me había prohibido leer. El hecho de que ese libro estuviera rodeado de un tabú, de una prohibición, por supuesto, excitaba mi curiosidad y fue el primer libro prohibido que leí en mi vida. El libro tenía un poema que yo no entendía y era clarísimamente un libro que de alguna manera explicaba la prohibición de mi madre de que leyera ese libro. Era un poema que comenzaba más o menos así: cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, tu cuerpo, parece, no recuerdo muy bien, pero sí recuerdo los dos versos que a mí me inquietaban mucho, que era: mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar al hijo del fondo de la tierra. Yo no entendía qué pasaba exactamente en esos versos, pero sospechaba que pasaba algo pecaminoso y que allí estaba lo que mi madre consideraba que yo no debía leer. La poesía ya la leía, poesía sencilla, infantil, y encontrarme con estos versos de Neruda rodeados de la importancia de una prohibición y no entender lo que ocurría en esos versos, pero sospechar que tenía de alguna manera algo que ver con el pecado. No sabía exactamente qué pecado, aunque tal vez lo sospechaba,
fue para mí una cosa muy importante. De alguna manera, la poesía en particular, la literatura en especial, tenía que ver con algo profundo, con algo inquietante, con algo prohibido, con una dimensión de la vida que no tenía una buena carta de presentación. Creo que desde esa época, para mí, la literatura y en especial la poesía significaba de alguna manera explorar lo prohibido, explorar lo que no era de buen gusto, comentarlo en público, y que sin embargo significaba una parte importante de la experiencia humana, de la vida, una vida que realmente solo asomaba de verdad y sin limitaciones ni subterfugios en la literatura. Creo que desde esa época una cierta idea de la literatura se fue infiltrando en mí, y que de alguna manera eso ha tenido una repercusión en las cosas que he escrito después. Desde luego, en esa época no podía sospechar yo que algún día querría ser un escritor. La idea de ser solo un escritor, yo creo que era para los latinoamericanos de mi generación algo imposible. En esa época, escribir era practicar un hobby, algo que nos ocupaba los domingos, los días feriados, y el resto de la vida uno se dedicaba a ganársela ejerciendo alguna profesión liberal, algún trabajo, algo que parecía completamente incompatible con el acto de escribir. De tal manera que yo pensaba en ser marino, pensaba en ser torero, pensaba en alguna actividad o profesión que me acercara a la aventura, y al mismo tiempo leía con una voracidad y con una felicidad extraordinarias, al extremo de que yo recuerdo los años bolivianos más por los libros que leí que por los compañeros que tuve en el colegio o los compañeros de juegos que se me han ido desdibujando en la memoria. Pero en cambio, los libros de aventuras que leí, los primeros libros de Salgari, los primeros libros de Miguel de Seba, un escritor que era muy leído por toda mi familia y que yo leía, aunque sin entender cabalmente todo lo que esos libros contaban, de todas maneras viví muchas de las aventuras. Creo que empecé a sentir la tentación de dedicarme a escribir ya más tarde, cuando dejé atrás la niñez, ya viviendo en el Perú, seguí leyendo libros cada vez más complejos, más densos, más largos. Y luego, en los últimos años de colegio, ya comencé a pensar realmente si escribir no iba a ser una exigencia, una necesidad, algo que realmente para mí significaba un tipo de elección muy importante en la vida, y si elegir cualquier otra profesión civil no iba a significar fundamentalmente un estorbo para poder dedicar el tiempo suficiente a lo que constituía cada vez más un interés primordial en mi vida, la literatura. Debe ser cuando estaba en el cuarto de media, en el quinto de media quizá, no, el quinto de media no, porque el quinto de media no lo hice en Lima, sino en Piura. Fue en Lima, hacia el cuarto de media probablemente. Había en esa época mucho teatro en Lima y había muchas compañías extranjeras, compañías argentinas principalmente, pero también alguna española que llegaba y hacía una temporada. Y a mí me gustaba mucho el teatro.
cuando podía, me escapaba al centro de Lima, al Teatro Segura o al Teatro Municipal, a ver las obras de teatro. Y una obra de teatro en especial tuvo una importancia capital para mí, que fue La muerte del viajante, de Arthur Miller. La llevó al Perú una compañía argentina que dirigía Francisco Petrone, y la dieron en el Teatro Municipal. Y verla, para mí, fue importantísimo. Me mostró que el teatro podía, en ese espacio tan pequeñito que era el escenario, y en ese tiempo tan breve, que era una hora y media, dos horas a lo más, podía mostrar un mundo de una diversidad, complejidad, profundidad, semejantes a los de una gran novela. La historia de este pobre agente viajero, Willy Loman, que llega a la vejez y es echado de su puesto por inservible, y que de pronto, en esta situación dramática, descubre que toda la confianza, la seguridad que tenía en el sistema de un país que consideraba el más avanzado, el más progresista, el más próspero de la tierra, de pronto comenzaba a ceder en sus propios cimientos y todo venía a desmoronarse a su alrededor, como esa seguridad estaba asentada sobre arenas movedizas que se tragaban. La confianza, la seguridad que hasta entonces había regulado su vida. Y la manera como esta historia estaba contada, saltándose las fronteras del tiempo, una historia que saltaba del presente al pasado, volvía al presente, y también saltándose las fronteras del espacio, porque en esa pequeña casita de la familia de los Loman, iba desfilando una sociedad, los lugares por los que había viajado, vendiendo esos productos farmacéuticos, y la complejidad extraordinaria de esta estructura que enriquecía extraordinariamente la historia de los Loman. A mí me mostró que el teatro era una forma de literatura encarnada en seres vivos, que podía tener un efecto emotivo, sentimental, intelectual, incluso mayor que el de una gran novela. Y entonces soñé con ser ya no un poeta, sino un autor de teatro, un dramaturgo. Y la primera cosa más o menos en serio que escribí, marcado por el enorme impacto que me causó ver la muerte de un viajante, fue una obra de teatro. La primera cosa seria, digo, porque es una cosa que trabajé y retrabajé y escribí y reescribí muchas veces. Sin saberlo, estaba descubriendo una manera de escribir que luego iba a ir perfeccionando, pero dentro de unos cauces que gracias a esta obrita infantil descubrí. Esta obrita se montó en un escenario donde estaba yo en el último año de colegio y yo mismo la dirigí. Y la experiencia de dirigir una obra de teatro y ver algo que se levantaba del papel donde había sido escrita sobre un escenario encarnada en seres vivos fue mi primera gran experiencia literaria. Creo que gocé infinitamente y por supuesto me sentí ya un escritor. Luego,
Cuando pasaron los años, sentí mucha vergüenza al releer esa obra que se llamaba La huida de Limca. Y rompí todos los manuscritos que quedaban de ella y creí que había conseguido borrarla de la faz de la tierra. Pero mi madre había guardado un ejemplar. 30 o 40 años después, descubrí que había una copia y sentí, por supuesto, todavía más vergüenza, pero ya no la rompí y la conservé como una primera manifestación, por supuesto, infantil y deleznable de una vocación literaria de ciertas. Pero debo a Arthur Miller haber descubierto la riqueza inconmensurable de un buen teatro. Yo creo que el teatro es un género como los toros. A mí me gustan mucho los toros, soy un gran defensor de la tauromaquia. Pero la tauromaquia es extremista. Una corrida, ¿es buena o es muy mala? Bueno, pues yo creo que con el teatro pasa exactamente lo mismo. El teatro o es muy bueno, y entonces uno vive una experiencia de una intensidad extraordinaria, o si no, es muy malo. Y el teatro, pues, que yo creo que fue el género en el que primero sentí una vocación muy fuerte, de una inmensa atracción, era un género que prácticamente en el Perú de esa época era impracticable. Había muy poco movimiento teatral. Los autores peruanos escribían teatro, corrían el riesgo de no ver nunca una obra suya montada sobre un escenario. Había muy poca actividad teatral y creo que eso fue alejándome temporalmente del drama y empujándome cada vez más hacia la narrativa. Inconscientemente, ¿no?, intuyendo que ser autor teatral en el Perú de ese entonces era llorar, ¿no?, como dijo Larra de España y de la literatura en España. Entré a la universidad a estudiar letras, que era mi vocación, y derecho, porque pensaba que tenía que ganarme la vida ejercitando alguna profesión liberal. Y existía entonces, yo creo que ahora ya no, la idea de que la abogacía estaba cerca de la literatura. Yo creo que no está nada cerca, pero era un lugar común muy extendido en esa época. Y en la Universidad de San Marcos, donde yo estudié, en esa época la influencia francesa era dominante. Probablemente ocurría en toda América Latina algo parecido. Leíamos a los autores franceses traducidos en Argentina, en México, que eran los dos polos editoriales más importantes en América Latina, y discutíamos los grandes temas de discusión y de debate políticos, intelectuales, filosóficos, literarios, procedentes de Francia. El existencialismo estaba de moda, Sartre, Camus, Simón de Beauvoir, un existencialista cristiano, Gabriel Marcel, se traducía, estaban en las clases que seguíamos, y para mí fue importantísimo descubrir a Sartre. Fue una influencia que me marcó profundamente y sobre todo que me ayudó a pensar que la literatura no era un lujo en un país como el Perú. Lo había planteado muchas veces, parecía que en un país con los problemas sociales enormes, con las fantásticas diferencias económicas entre los pobres, que eran la inmensa mayoría, y los ricos, que eran una minoría realmente muy insignificante, y en medio, una clase media que era realmente pequeñísima, tenía sentido dedicarse a escribir. En un país donde la gente no leía, muchos porque
ni siquiera sabían leer, y quienes podían leer y podían comprar libros, muchas veces daban la espalda a la literatura y a la cultura en general. ¿Tenía sentido en un país así dedicarse a la literatura? Bueno, pues leyendo a Sartre descubrí que sí tenía sentido. Era maravilloso leer sobre todo el tomo 2 de la colección esa de situaciones, que era una colección de ensayos que tenía, se tradujo al español con el nombre de ¿Qué es literatura? Sartre, ¿qué nos decía en ese ensayo? Sartre nos decía, escribir es actuar. Escribir no es apartarse de la vida cotidiana, de la historia haciéndose, de la realidad. No, es entrar de lleno a actuar en esa realidad a través de la palabra. Las palabras son actos. Yo recuerdo la frase esa tan impresionante. Las palabras son actos. Y uno no puede darle espalda a su tiempo, porque si lo hace y se aparta de su tiempo y cree estar apartándose de su tiempo, está actuando de una cierta manera sobre lo que ocurre en su tiempo. Era exaltante leer un libro en el que uno veía a la literatura como una forma de acción, poemas, las obras de teatro, los cuentos, las novelas, repercutían a través de los lectores en la historia, haciéndose, gracias a esas obras, las gentes tomaban conciencia de la problemática, gracias a esas obras la gente se movilizaba y actuaba en un cierto sentido político, ético, y la buena literatura nos enseñaba Sartre, optaba siempre por la buena dirección histórica, defendía la verdad, combatía la mentira, denunciaba la explotación, servía para mostrar las infinitas intrigas detrás de las cuales la explotación de los más por los menos se disfrazaba, se ocultaba. Era muy exaltante leerlo y sobre todo descubrir que sí, que uno podía ser ciudadano de un país subdesarrollado, con pocos lectores, y sin embargo la literatura tener un sentido muy profundo y contribuir a través de la literatura, al mismo tiempo que uno se realizaba haciendo lo que era su vocación, a actuar dentro de la lucha de los idealistas, de quienes tenían opciones generosas, en una sociedad profundamente afectada por la injusticia social. Yo leía Sartre con tanta pasión y discutía con tanta pasión en favor de las ideas de Sartre que mis amigos de la universidad me pusieron un apodo muy divertido, que era el Sartrecillo Valiente. Pero fue muy, muy importante para mí realmente. Luego, ya viviendo en Europa, seguí leyendo mucho a Sartre y a mediados de los años 60 tuve una profunda decepción con él, sobre todo después de leer un reportaje que le hizo una periodista, en Le Monde. Era una entrevista terriblemente decepcionada y decepcionante en lo que concierne a la literatura, y sobre todo me chocó tremendamente una de las respuestas de Sartre a esta periodista, en la que le decía: sí, yo pienso que los escritores africanos deben renunciar a la literatura para hacer primero la revolución y crear un país donde la literatura sea posible. Yo recuerdo haber leído, releído esa respuesta, decepcionado y además indignado. Era el mismo intelectual que nos había hecho creer que la literatura
lectura, de una manera de actuar, una manera de cambiar la realidad, una manera de influir sobre la historia, que ahora decía que los escritores del mundo subdesarrollado tenían que renunciar a su vocación para hacer primero una revolución que permitiera a una sociedad tener literatura, una sociedad en la que se tuviera sentido y justificación ser escritor. Yo ya había asumido mi vocación de escritor de tal manera que los argumentos de Sartre no podían hacerme dar marcha atrás, muchísimo menos. Y creo que a partir de entonces comenzó una gran decepción con las posiciones de Sartre, cada vez más. Yo había tratado de seguirlo, pero a partir de entonces sus posiciones eran cada vez más atrabiliarias, arbitrarias, y terminó, como ustedes saben, incluso defendiendo la revolución cultural china, donde decenas de millones de personas fueron sacrificadas en una especie de locura ideológica. Fue por esa misma época, más o menos, que yo descubrí a un escritor norteamericano que tendría también inmensa influencia sobre mí como escritor, William Faulkner. Yo creo que ningún escritor, ningún novelista ha tenido una influencia tan grande en la literatura narrativa latinoamericana como Faulkner. Creo que son muy, muy pocos los escritores que no fueron de alguna manera afectados por la lectura de este gran creador norteamericano. Creo que las razones eran varias. Una de ellas, que el mundo que le dio a Faulkner la materia prima de la gran saga novelesca que él creó, la saga de Yocta Pataufa Campi, tenía mucho que ver con América Latina. Era el sur profundo, el Deep South de los Estados Unidos, que colindaba con América Latina, un mundo en el que, al igual que en tantos países de América Latina, había dos culturas, dos razas, que habían vivido en la tensión, en la animadversión, en la subordinación, en un mundo de prejuicios raciales, sociales, y además de enormes divisiones económicas. Todo eso había creado una mitología de la violencia. Creo que esas similitudes del mundo de Faulkner y del mundo latinoamericano, por lo menos de muchas regiones de América Latina, explica en parte la influencia de Faulkner sobre los escritores latinoamericanos. Pero más importante que eso, desde luego, la genialidad de Faulkner. Creo que Faulkner es uno de los escritores modernos que está más cerca de los grandes clásicos. Creo que la obra narrativa de Faulkner pues es comparable a la de Balzac, a la de Tolstoy, a la de Dickens, a la de Victor Hugo, a la de Cervantes. El mundo de Faulkner es una riqueza vertiginosa. Y yo, leyéndolo, descubrí la importancia de la forma en literatura. Como todos los jóvenes, hablaba muchas veces con mucha arrogancia y sin saber lo que decía sobre la forma literaria. Pero la importancia de la forma la descubrí leyendo a Faulkner. Cómo una historia escrita de una cierta manera y organizada de una cierta manera podía convertir esa historia, por simple, por sencilla que fuera, en la historia más compleja, en la que los grandes problemas de la condición humana aparecieran, donde unos denominadores válidos para gentes de culturas distintas, de tradiciones, de creencias distintas, aparecieran allí
mostrándonos cómo por encima o por debajo de esa extraordinaria diversidad de lo humano hay ciertas constantes que le permiten a un lector peruano entender la literatura que viene de Rusia o de Inglaterra. Recuerdo haber leído, releído las novelas de Faulkner, deslumbrado por la complejidad de sus estructuras, la manera como sus narradores, por ejemplo, se sucedían para contar la historia desde distintas perspectivas e introducir de esta manera en las historias una gran ambigüedad, una incertidumbre respecto a lo que realmente ocurre en ellas, por las distintas versiones o los matices que las están constantemente reformando, deformando, la manera como el tiempo transcurre en las obras de Faulkner. Creo que allí fue cuando yo descubrí que el tiempo en una novela no es nunca el tiempo cronológico, es siempre una invención, es siempre una creación del novelista, una manera de organizar la cronología que no tiene nada que ver con la cronología real, la cronología en la que estamos inmersos en la vida, sino que es un factor fundamentalmente creado en función de las necesidades de la propia historia. La importancia del narrador, cómo un narrador no es un ingrediente más en una historia, escrita, sino un personaje siempre inventado y un personaje cuya función es absolutamente capital, esencial para el éxito o el fracaso de esa historia. Aquello que el narrador hace, la manera como el narrador se mueve, lo que cuenta y lo que oculta, que a veces lo que oculta es más importante que aquello que refiere, puede tener un efecto central, decisivo, para el éxito o el fracaso de una historia. Es el primer escritor que yo leí con papel y lápiz a la mano, tratando de descifrar la manera como él descomponía y recomponía las historias para hacerlas más persuasivas y para darles ese poder de convicción tan extraordinario que contagian los libros de Faulkner. Fue un escritor absolutamente decisivo para entender por qué cierta literatura que se hacía en ese momento en América Latina, yo la rechazaba. La rechazaba intuitivamente, pero leyendo a Faulkner descubrí por qué. Por la dejadez formal de sus autores. Porque sus autores equivocadamente creían que la importancia de una historia estaba dada por la importancia de la anécdota. Y en realidad, Faulkner lo enseñó, en literatura no son las cosas que cuentan las historias las que determinan la belleza, la importancia, la profundidad, sino la manera como se cuentan las historias lo que hace que ellas sean profundas, o simples, complejas, o elementales, raquíticas, o cargadas de materia. Creo que descubrir, digamos, el oficio que está detrás de una historia bien contada, se la debo fundamentalmente a Faulkner. Y creo que leyendo las novelas de Faulkner, descubrí en la novela esa capacidad extraordinaria de mostrar no solamente la experiencia de un individuo, sino la vida de una sociedad. A diferencia de la poesía, que puede expresar la vivencia de una persona, de un individuo, la novela siempre expresaba el conjunto de una sociedad, aunque toda ella transcurriera en la mente de un solo personaje. Pero la novela exige la presencia de ese entorno social
que determina los aciertos, los logros, los fracasos, las derrotas de un personaje del que da cuenta esa historia. En esa época leí también, simplemente por espíritu de contradicción, una novela de caballerías. El profesor de literatura del siglo de oro despachó, ni siquiera en una clase, sino en pocas frases, a las novelas de caballerías. Mucho después yo descubrí que lo que dijo ya lo había escrito Menéndez y Pelayo, y además sí es el profesor más que repetirlo. Que las novelas de caballerías eran un género enloquecido, disparatado, elemental, lleno de tópicos, y que había justamente en las novelas de caballerías una dejadez formal, y a veces no solo disparates, sino también obscenidades, y que podíamos pasar por las novelas de caballerías a toda velocidad para llegar a los autores realmente importantes del siglo de oro. Yo creo que a mí lo de las obscenidades me llamó la atención y me dio curiosidad y me abrió un poco el apetito, y fui a la biblioteca de la Universidad de San Marcos a ver de novelas de caballerías, y tuve la suerte extraordinaria de que la novela que me entregaron era una novela valenciana del siglo XV, de fines del siglo XV, llamada Tirant lo Blanc, cuyo autor era Juanito Martorell. Estaba escrita en valenciano, hablando, pero descubrí que se podía leer perfectamente el valenciano, el catalán, con un poco de esfuerzo, y la novela era deslumbrante. La novela contaba la historia de un gran aventurero, Tirant lo Blanc, que se movía por todo el Mediterráneo, saltaba a Inglaterra, luego bajaba hacia Grecia, vivía una experiencia extraordinaria en la corte griega, y luego retrocedía peleando por todas las costas del Mediterráneo, donde verdaderamente arrasaba contra los enemigos de la verdadera religión. Era una historia que transcurría en los campos de batalla, en las lisas donde los caballeros se enfrentaban, en el interior de las alcobas, una novela que pasaba del mundo militar al mundo de la intimidad familiar, en la que prácticamente no había experiencia central de la vida humana que no estuviera de alguna manera incorporada a la historia. A mí me deslumbró leerla, me divirtió enormemente, y sobre todo me mostró la importancia del factor cuantitativo en una novela. Yo descubrí leyendo Tirant lo Blanc cómo la novela es un género, el único de los géneros literarios, en el que la cantidad es un ingrediente de la calidad. No ocurre con la poesía, un soneto puede ser de una perfección bellísima y constituir en sí mismo una obra maestra, y un pequeño poema darnos cuenta de una experiencia central de la condición humana. Pero una novela, una gran novela, es más lograda, más rica, más compleja, mientras más grande es. Y eso lo hemos ido nosotros determinando, estableciendo que las grandes catedrales del género no son solo grandes novelas, sino que son novelas grandes. Novelas en las que hay una incorporación muy grande
de experiencias, de tal manera que esas novelas muestran una sociedad no solo en su gran diversidad, sino en su estratificación, en la infinita variedad de experiencias que constituyen lo humano. Y entonces yo desarrollé una teoría que era que había que escribir no solo grandes novelas, sino novelas grandes para que fueran de verdad grandes en un sentido cualitativo. Creo que por esa época leí una de las grandes novelas que se han escrito y que es, por supuesto, también como La Guerra y la Paz, como El Quijote, como La Comedia Humana de Balzac, como la novela de Proust, una novela grande. Leer Los Miserables de Victor Hugo fue también una experiencia central que parecía confirmar aquello de que el elemento cuantitativo era un elemento fundamental de la calidad de una novela, de la grandeza de una novela. Es una novela que leí yo de joven como una novela de aventuras, la historia de Jean Valjean, este hombre extraordinario que pasa no sé cuántos años en la cárcel por haber robado un pan y que sale de la cárcel sin pizca de resentimiento hacia el mundo, a esa sociedad brutal, tan feroz, que lo ha hundido en el regazo por haber robado un pan, y que se dedica en los años que tiene de vida a hacer el bien a su alrededor, esa especie de santo laico que es Jean Valjean. Vive las aventuras más extraordinarias, su vida en el convento, su vida de empresario exitoso, y luego vuelve a su condición primera de hombre acosado, perseguido, se empobrece, pasa verdaderamente por las orcas caudinas sin renunciar nunca a esa generosidad de espíritu, a esa actitud solidaria con el prójimo, con el desvalido, con el pobre, hasta alcanzar una especie de santidad laica. La novela me impresionó tanto que es una de las novelas que quise no volver a leer nunca. Igual que Los Tres Mosqueteros de Dumas, a mí me quedaba en la memoria una felicidad tan grande de haber leído esa novela que dije, no volveré nunca a releerla para no decepcionarme. Y sin embargo, muchísimos años después de haberla leído, un día recibí, abrí una carta de un editor que me decía, hay una nueva traducción de Los Miserables que ha hecho una gran traductora española, Consuelo Vélez.